mayo del 2024, el municipio de Tehuacán, Puebla, se convirtió en el primer municipio de México en el que se prohíbe la detonación de pirotecnia de manera definitiva. La jueza cuarta de distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales en el estado de Puebla otorgó el fallo a ambientalistas, quienes hoy exigen que no se adquiera este material y que se castigue a quien lo haga. Sin estudios previos, están llevando a cabo campañas incluso de odio hacia nosotros, de donde no consumas, no vayas, porque son, incluso nos han tratado hasta de mafiosos, ¿no? Y yo creo que, como decimos desde un principio, todo debe partir desde el respeto y desde la tolerancia. En el estado de Puebla se tiene un registro de 40.000 familias dedicadas a la pirotecnia. Puebla es el segundo estado en todo el país que produce pirotecnia. Ambientalistas han lanzado campañas en contra de la pirotecnia. El objetivo fue luchar en contra de la prohibición que se estaba generando en Tehuacán y de alguna manera replicarlo en las demás comunidades, que tengan esa confianza de contratar pirotecnia, ¿no? Nos agrupamos, estandarizamos procesos, generamos campañas de concientización hacia la sociedad y esa parte nos está ayudando para que nos podamos regular. Miembros de la Asociación Pirotécnicos de la Región de Tehuacán recalcan que se trata de una actividad lícita, regulada por instancias federales desde la compra, almacenamiento y uso. No afectar al 100% no a la ciudadanía, como nos dicen, es que hay unos efectos de alto impacto, ¿no? Bueno, nosotros como fabricantes tenemos posibilidad de hacerlos mínimos, ¿no? Para que sigamos conviviendo, sociedad pirotécnica. Nosotros estamos de acuerdo en que tiene que haber una regulación, un reglamento. Tenemos que estandarizar esa parte. Entonces, nosotros queremos coadyuvar con la administración, con la autoridad. ¿Qué es coadyuvar? Pues de alguna manera ponernos de acuerdo. Pirotécnicos buscan una mesa de trabajo en la que autoridades, ambientalistas y animalistas lleguen a un acuerdo bajo el entendido que la prohibición generará clandestinidad, lo cual incrementará el riesgo de algún incidente. Para Meganoticias, Iván Fierro.